Es una joven diseñadora de modas. Dos días antes de casarse con Oscar, el hombre de sus sueños rompe el compromiso al encontrarlo en brazos de otra mujer. Buscando alejarse del hombre que la traicionó, Morena escapa de su dolor viajando a Chiapas. No me importa, güera. Lo importante es que ahora soy dueña no solo de mis diseños, sino de mi vida. ¡Eso! Es allí donde conoce a Leo, el hombre que impactará su vida. Leo conquistará a Morena con su transparencia de alma y tenacidad, misma que lo convierte en un férreo defensor de la selva y los animales de su tierra. Inmerso en un gran espíritu conservacionista, Leo valora y procura la armonía con su entorno. Ahora le devolvemos a la tierra lo que le quitamos. Yo soy de los que quiere defender nuestra selva. Yo la voy a defender. Todos juntos podemos defenderla. Su amor por Chiapas lo impulsa a defender y promover el desarrollo sustentable de los recursos naturales. La ecología es su bandera. Su motor será Morena. En nuestra historia, la pareja se separa sin saber que muy pronto volverán a verse. No lo quiero volver a ver en mi vida. En este devenir, Leo descubre que el hombre que creía su padre no lo es. ¿Tú te quedarías de brazos cruzados después de saber que te han mentido toda la vida? Nada y nadie me va a detener. ¿Cómo se llamaba mi padre? ¿Cuál es mi apellido? Dímelo. Leo llega a la Ciudad de México en busca de su pasado, mismo que está ligado a Morena, a través de la familia Sirenio. No puede haber alguien que traicione a una mujer tan hermosa. Yo no lo haría. Y el de que conozca a ese tipo sí le voy a decir que es un imbécil. ¿Cómo pudo haber traicionado a una mujer como tú? ¿Que no se dio cuenta? ¿Que era ciego? ¿Era ciego? No tengo que ir a trabajar. ¿O no sentí? Leo en realidad es un sirenio, una de las familias más poderosas del país. Su padre, Flavio Sirenio, está dado por muerto y sufrió de amnesia a consecuencia de un trágico incendio. Los hermanos Lucio y Aldo Sirenio comparten sin saberlo el amor de la misma mujer. Emilia, te presento a mi hermano Aldo. Mucho gusto, encantada de conocerte. Para Lucio, el más inocente de los Sirenio es Emilia, un ángel que cayó del cielo. Para Aldo, perverso y corrupto, es Cassandra, la tentación hecha mujer, quien enamora a los hombres maduros millonarios para enviudarlos y quedarse con sus herencias. Esta manipuladora villana también se interesará en Leo y luchará contra Morena para quedarse con él. A Leo y Morena los ata el linaje de los Sirenio.
Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues es que, bueno, según mi abuelo, este Aldo Sirenio es un tipo malcenido y que en cuanto se entere que yo soy la nieta de su mayordomo, no me va a dar trabajo porque no va a confiar en mí. Pues qué tipo tan discriminador. Exactamente, fue lo mismo que yo pensé. Y ese tipo de personas, la única manera de hacerles entender es demostrándoles que todos somos iguales. Bueno, nada más no vayas a entrar muy histérica en la entrevista, amiga. Yo solo te voy a decir una cosa, abuela. Yo voy a trabajar para los Sirenio. Silvia, la madre de Morena, era criada de la mansión Sirenio cuando la madre de Leo fue asesinada. Tú sabes muy bien que yo no quiero que Morena vaya a México, papá. Su abuelo es sirviente de la familia cuando ambos se conocen. Silvia, por favor, ¿en qué idioma quieres que te lo diga? Yo no sé nada de tu hija. Leo encuentra a Lucio Sirenio, quien de inmediato lo reconoce como Fernando, el sobrino que han buscado durante años. Aldo implica a Leo en el asesinato del abuelo de Morena, y esto podría sepultar el amor de la pareja. Entrégueme esa arma. Señor, yo no voy a molestar a nadie. Entrégueme esa arma. Oscar tratará de recuperar el amor de Morena. ¿Pero qué puedo hacer? Morena, explícame qué puedo hacer para que me perdones, para que me des otra oportunidad. Dime qué hago. Tiene que haber algo que pueda hacer. Aldo cavará su propia tumba al revelarse que su maldad ha cobrado vidas. Destinos cruzados en el pasado y en el presente narran la historia de Pasión Morena.